buenas noches. ¿Y usted qué viene a hacer aquí? Para que le sigan tirando a Luis Suárez. Para que le sigan tirando. No, no, bueno, no estoy tirándole. No, no, ¿cómo no, le fue a Luis no, Suárez? No, no, yo estoy de acuerdo con lo que, la verdad. No, no, nos no, generalizaste yo a todos. Yo estoy de acuerdo sí, con sí, lo que sí, está diciendo el señor Gerardo Velázquez. Voy a hacer memes con, sin falta de ortografía, ¿no? Yo no los hago yo, la gente no, los pone en las redes sociales. No, eso lo hiciste tú, yo te vi haciéndolo en tu computadora. No, yo tengo a alguien que lo sabe hacer muy bien por aquí, no quiero decir nombre, pero está ahí arriba. Sí, que se llama Juan Carlos y se apellida Zúñiga. Algo así. No, sería una cantidad de memes espectaculares. Sí. Hay uno maravilloso. Podemos ver. ¿De la perrera lo traes? Ya, no, sí lo vi, pero apenas lo alcancé. Ah, es buenísimo. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Es buenísimo. Sí, también. Es muy, ¿quién lo hizo ese? Muy buenos recuerdos del señor Mike ¿quién lo Tyson. Hizo? Ahí está el que lo hizo. No sé, andaban en las redes sociales, no me crees, pero es en serio. ¿Hasta de ahí las los redes tomamos. Sociales? Sí, pues claro, si no, qué chiste hacerlos nosotros. Eso sí se ve muy gente... manipulado, se ve como muy planificado. Sí, un poquito. Está muy bien hecho. Es alguien operó, es alguien operó. Y bueno, esa es una foto que se dio ya como los diversos con los que ubican. Está buenísimo. Esto está muy bueno. Buenísima. Ahí está, Aníbal Lexter. Lo que ¿qué? Decías. Sí. ¿Podemos ver el siguiente? Aníbal Lexter se comió el cerebro. ¿De pedirle su autógrafo a Luis ¿no? Suárez? No, 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 yo no creo, ¿eh? Ah, sí, ya entendí. A ver, el otro estaba muy ah, bueno. Qué limitado. ¿Y este? Tenemos un delay hoy. Tengo, sí, sí, a sí. su manera, cada quien. Me estoy riendo del primero apenas. Ya sé. Ah, pues claro. Sí, es tal para Chiquimarco. Sí, yo creo que como fue aquí, no fue de perro, sino de aquí, de nuestro amigo Chiquimarco. ¿Nuestro amigo? Bueno, de... ¿Mío no? No, ya sé que no. A mí me amenazó un día. Sí, sabía esa historia, me amenazó, no me la quería sé golpear. Completo, me la puedes contar. Ahí está Hugo, que la cuente Hugo. Oye, esa historia ahorita la escuchamos. Tiene... Ayer también cada, estaba hablando cada, de la ¿te historia. ¿Te acuerdas, Marcator? Superó la de Chucho. El niño Suárez. No, bueno, ya. A mí, perdóname, Jesús Ramírez, ya me cae muy bien. Ah, ok. ¿No? Marco Rodríguez es el único bien. Que te quiere pegar actualmente. Ya te cae muy bien. Eso está muy feo. Y bueno, eso nada más es un pequeño ratito que encontramos por ahí. Antes de la mordida, había Luis Suárez fue mencionado... está durísimo. 100,000, en 100,000 ocasiones. Uf. Y nada más después de la mordida fueron 2,000,000 de menciones. Mira, déjame ver si tengo por aquí el que... A ver si lo encuentro, porque me lo mandó un amigo. Ya dejaste al maestro Telles. No, 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 él trae otra cosa. Este es un me lo mandó un amigo. Y ya había asegurado todo el mundial. Un amigo muy cercano me mandó este meme que me gustó mucho. ¿Me permites ponerlo? Claro que sí, adelante. Mira. No, y también la gente nos manda que Suárez regresó a su habitación rápido de la concentración. Ah, sí, vi que lo habías colocado en tus redes sociales. Qué bonito, ¿no? Sí. Bonito. Sí, gracias a la gente también que luego nos manda vía Twitter. También que me encierro a comparar a un ser humano con un perro. O sea, no porque tiene la delante. Sí, claro. No hay ser la de malas que se salga y se coma a sus compañeros mañana. De repente Tavares. Oye, Gerardo. Oye, no está cabal. Se lo comió Suárez. Pobre Suárez. Sí, es maravilloso. Este es un buen meme. Este es un buen meme. ¿Cuál, Kim? Vamos a ver. Brasil no se sí, enseña. Este enséñalo. Bueno, no, pero sin verlo, porque si no, no lo sé qué enseñar. Lo enseño. Ponlo ahí la cámara. Ya lo he visto. Ponlo la cámara. No, ponlo la cámara. Eso sí da risa. A ver, ¿qué si luego pongo cosas así, me regañan. Lástima, no nos tocó Chile.